era ser futbolista. Yo empecé en el club de ciclismo del municipio, donde soy del estado Mérida, a los 10 años hasta los 18 que me diagnosticaron la enfermedad. Yo jugaba fútbol y en el 27 de julio me diagnosticaron que tenía un tumor de alto grado de malignidad, un cáncer en la rodilla izquierda. Cuando me diagnosticaron la enfermedad y me dijeron que me tenían que amputar la pierna, fue muy duro, porque saber que venía de hacer una vida normal y que me diagnosticaran la amputación a tan solo 18 años, de verdad que fue muy duro. Es un momento de tú pasas por un trauma, que de perder un miembro, sabiste que naciste con él. Pues gracias a Dios que con el apoyo de mi familia pude superar la enfermedad. Vi que mi carrera como futbolista no la podía seguir desarrollando por la pérdida de la pierna. Y cuando vi a Víctor, y me impresionó tanto que dije, yo quiero ser ciclista. Y en el 2002 pues comenzó mi carrera como ciclista. Mira, cuando yo partí a Caracas, lo más importante que yo me acepté como soy, con una persona que tiene una discapacidad física. Y ese fue el punto de partida, que se quedaron todos los complejos atrás. Aceptarse uno como es, de verdad. Mira, yo empecé en la asociación de distrito con el entrenador José Pineda. Él me dio una bicicleta prestada y todo el 2002... hice ciclismo con la bicicleta prestada. En el 2003, Víctor Hugo me invitó para un maratón en Maracaibo y fuimos a correrlo, y él hizo primero, yo hice segundo, y con ese dinero me dieron 2 millones de bolívares, pude comprar mi bicicleta, que es con la que ahora tengo para entrenar. Mira, lo más duro del entrenamiento entrenamos de 7 a 11 de la mañana, y de 5 a 7 pues en el multifuerza yo entreno. Entonces en la mañana son entre 80 y 90 kilómetros, a veces con 30 y 40 kilómetros de subida, pues es con un solo miembro, y yo entreno con los convencionales, le hace un poco difícil a uno. El esfuerzo, el sacrificio, uno sabe que para poder lograr un alto nivel pues tiene que sacrificar, y pues tengo una bicicleta que pues me presta un poquito de apoyo, y el sacrificio día a día pues eso me da fuerza para poder hacer los entrenamientos con lo convencional. No, de verdad que no tengo ningún complejo, que porque me falta la pierna, que esto, no tengo ningún complejo. Mira, mi sueño ahorita es llegar a la selección nacional. Ahorita pues tenemos un proyecto de que vamos a hacer un recorrido Mérida-Caracas para recoger fondos para ir a correr los clásicos, las competencias a nivel internacional. La más cercana es la Vuelta a España. Ese es uno de mis metas o mis sueños que tengo. Y lo otro es lograr mi prótesis para tener un día a día normal con mi prótesis, para que ese es otro de mis sueños, lograr mi prótesis. Quisiera pues que se me abrieran las puertas ya entrando para competir en España, para empezar a representar a mi país, que ese es mi gran sueño, y entrar a la selección nacional. Mira, desde que tomé la decisión de seguir en el ciclismo, hasta ahora no me he despertado sin dejar el ciclismo. De verdad que cada día que me despierto es seguir adelante en el ciclismo, y esto para mí es lo máximo que me ha podido pasar. Ser ciclista ahora creo que es lo mejor. El ser humano no tiene límite, el límite se lo pone uno. Usted decide dónde quiere llegar. Si usted quiere llegar más allá de donde tenía antes las metas, lo puede lograr. El ser humano, si se propone metas, las logra. Que ahora pues veo la vida diferente, que con las dos piernas o sin una pues puede lograr los sueños que uno se propone.